3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando aquí dice que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo, deducimos que está hablando del Padre. A pesar de que ahí dice Dios, pero a continuación dice Hijo. Y el único que puede dar un Hijo es un Padre. Y a través de la Escritura después vemos que Jesús vino para mostrarnos al Padre y para que le conociéramos. Porque en el Antiguo Testamento usted no va a encontrar evidencia del Padre. Se sobreentiende, se puede deducir, podemos tener revelación. Pero en el Nuevo Testamento con Jesucristo, allí se nos habla del Padre. Y eso, mis hermanas, es una gloria para nosotros y para nosotras especialmente, el haber sido escogidas por Él para vivir en este tiempo en el cual Él se revela como Padre. Gloria a su nombre. De tal manera nos amó. Mire, esto de tal manera, yo le preguntaba a Él, ¿qué es eso de tal manera? Y él me decía: De tal manera es apasionadamente te amé. De tal manera es locamente te amé. De tal manera es profundamente te amé. De tal manera es con todo mi celo te amé. O sea que ese de tal manera el Padre amó. A cada una de nosotras, que no hay amor más profundo, no hay amor más grande, no hay amor más extraordinario, no hay nadie que esté más enamorado de nosotras que el Padre, bendito Señor. Dele un aplauso, en toda libertad, dele un aplauso. De tal manera. De tal manera es la expresión mayor que él ha podido tener para decir que ese amor fue y sigue siendo, porque no ha terminado, un amor que no conoce medida, no conoce límite, no conoce condición, no conoce impedimento. Porque el amor del Padre es incondicional. Incondicional. Si dicen conmigo, por favor, incondicional. Pero ahora lo va a decir con toda la fuerza de su corazón. Incondicional. Quiere decir que no hay condición. Él nos ama porque nos ama. Él nos ama porque Él quiere amarnos. Él nos ama. Seamos chiquitas, seamos grandes, seamos gorditas, seamos delgadas. Él nos ama cuando dormimos, cuando caminamos, cuando nos levantamos. Él nos ama con maquillaje y sin maquillaje. Él nos ama cuando que venimos de abrir los ojos y nadie se quiere acercar mucho porque hay que correr a lavarse la boca pero Él nos ama mis hermanas díganme si no eso es amor incondicional un amor tan extraordinario un amor tan grande que aun cuando nosotras nos atribulamos por las cosas de la vida Él nos sigue amando entonces el amor de Él es de Tal manera que a causa de ese amor nos ha dado un estatus, y este estatus es ser hijas. Usted sabe que hay un dicho, y en Latinoamérica se usa mucho: que no es padre el que cría, el que engendra, sino el que cría. Pero él nos engendró, nos crió. O sea que en él no hay falla, las dos cosas. Nos engendró, nos crió y nos dio un estatus que el estatus ahora es de hijas, porque hay un padre y ese padre decidió no solamente engendrar, sino a sí mismo cuidar de nosotras, criarnos a nosotras. Muchas veces, eh, bueno, yo asumo que todo mundo será un poco como yo. Pero a mí me gusta mucho pensar y digo yo, ¿cómo llegué yo hasta aquí? Y cuando hago cuentas en los años hacia atrás, llego a Guatemala y me pongo a pensar, pero ¿cómo nací yo en Guatemala? Y si voy más para atrás, miro a mis padres y digo cómo fue que mis padres llegaron a ser mis padres. ¿Qué fue lo que hizo que mi madre, siendo de una región y mi padre de otra región del país, llegaran un día a conocerse? Un día. Y de ahí llego a la conclusión que estoy aquí, porque Dios tiene el, el cuidado perfecto de todo, absolutamente todo. Él permitió que un día mis padres se conocieran como los suyos, como los que ahora nosotros tenemos por hijos, permitió que conociéramos a nuestro cónyuge, porque Él todo lo tiene en su perfecto cuidado y control. Entonces, no somos cualquier persona. Tenemos en nuestro historial de vida toda una serie de acontecimientos que como un rompecabezas se fue poniendo pieza por pieza por pieza para que llegara el momento que es hoy y podamos estar aquí. ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro nacimiento? Porque tuvimos un origen que no es exactamente el día en que nacimos, ni nuestro origen fue el día en que nuestra madre nos concibió. Nuestro origen nace en el corazón del Padre, porque ahí en el corazón de Él había un espacio, así como la esponja que tiene un agujero, y en ese agujero estaba Susana Mora, como estaba Lili, como estaba Gloribela, como estaba Altagracia, como estaba. Ponga su nombre, por favor, porque no, no, si me detengo a decir todos los nombres, y, que, y conste que creo que lo sé casi todos. Por lo menos puedo presumir, no que lo sepa realmente. Pero en cada uno de esos espacios, allí estábamos. Entonces nuestro origen no es el día que nacimos. Nuestro origen es que existíamos en el deseo del Padre. Y en el propósito del Padre, y Él puso todas las circunstancias de tal manera que si nací en Guatemala es porque Él así lo había dispuesto, y si hoy estoy aquí es porque Él así lo dispuso, y si usted nació en Perú, en Venezuela, en Argentina, en República Dominicana, en el Ecuador, en El Salvador, en Bolivia, en donde usted haya nacido, es porque Dios... Así lo dispuso. Y como Él así lo dispuso, Él también dispuso que entre los millones de espermatozoides que habían, solamente uno que llevaba su ADN y solamente uno que estaba destinado para que fuéramos nosotras, se uniera. Eso es el amor del Padre. Y esto va más allá todavía. Usted puede decir, pero yo fui prematura, estaba en el cuidado del Padre. ¿Por qué? Porque usted está hoy aquí. Amén. Y puede ser que haya nacido por cesárea. Eso era el cuidado del Padre porque usted está hoy aquí. Y puede ser que se haya pasado el tiempo de gestación y el doctor decía, señora, camine, le decía a su mamá, para que nazca, porque el tiempo ya se pasó. Estaba también en el cuidado del Padre, porque él tenía marcado en un calendario desde él la fecha, la hora, el día, el lugar y el momento en que cada una iba a nacer. Ese es el amor del Padre. Ese es el amor del Padre. Ese día en que usted nació, nacieron todas las flores. Eso es lo que dice el canto. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. Y es verdad. Porque fue un día extraordinario donde los ángeles se movieron. Mire, allí donde usted nació y donde yo nací, habían ángeles esperando la llegada. Y estaba Jesús mismo presente y el Espíritu Santo para ver lo que el Padre había decidido. Y aun cuando ya nos conocían de antes, en ese momento se gozaron y disfrutaron de que vieran el rostro de los demás, de que esta niña nació, que tiene belleza, que es preciosa, que es grandiosa, que está llamada a cosas extraordinarias. Y sin duda alguna le dijeron al Padre te mandaste papá con esta belleza que hiciste yo pensé que iban a decir gloria a dios aleluya porque todas somos bellas el padre nos hace cosas imperfectas amén entonces el día que nacimos ese día exactamente puede ser que hayan sucedido muchas cosas puede ser que la noticia no haya sido muy agradable. Puede ser que hayan dicho otra mujer cuando yo esperaba varón. Porque en la época que yo nací no se sabía qué iba a ser hasta el momento del nacimiento. A mí me vistieron de celeste porque mi mamá aseguraba que iba a ser varón. Y nunca aceptó nada en rosado. Y el día que nací le dijeron... Es una nena, le dijo, doctor, se equivocó porque yo estoy esperando varón. Puede ser eso, pero Dios no se equivocó. Entonces, ¿qué reacciones se dieron en su hogar, en su mamá, en su papá, en la familia cuando usted nació? Esas reacciones estaban en el cuidado de Dios. Porque Dios estaba presente en ese momento, el Padre estaba en ese preciso instante, empezando a manifestar su amor de Padre, cubriéndola con su amor, cubriéndola con su cuidado, diciendo, si este comentario a ti te afecta, yo me encargo de que a ti no te afecte. Otros pueden decir que no contigo, mas yo digo sí. Otros pueden pasar y mirarte con menosprecio, mas yo digo es mía otros pueden decir no vale nada más yo estoy diciendo vale lo mejor que yo tengo que es la sangre de mi hijo jesucristo entonces el nacimiento pudo haber sido de diferente forma con diferente apreciación o desaprobación no importa qué pero aún eso estaba en el cuidado del padre sabe por qué? porque aun si fuimos rechazadas eso lo usó dios padre para nuestra victoria y para el carácter que hoy tenemos. amén. porque en él no hay falla absolutamente de nada. entonces el amor del padre ha estado presente de por sí de la eternidad de todo el tiempo. Y llegó el momento en que crecimos. Y llegó el momento en que hicimos las cosas como quisimos y no como debimos. Y usted sabe quién estuvo presente para darnos la mano en todo el tiempo. Puede ser que haya habido alguna amistad. Puede ser que haya habido alguna amiga. Puede ser que su mamá o su papá. O alguien estuvo para consolarle, estuvo para ayudarle, estuvo para levantarle. Pero el que jamás falló, aunque usted y yo estuviéramos solas, fue el Padre. Porque el Padre estuvo presente en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia. Él se dio cuenta de las veces que lloramos, Él se dio cuenta de las veces que caímos, Él se dio cuenta de las veces que fallamos, Él se dio cuenta de los pensamientos que llegaron, en algunas hubo incluso pensamientos de suicidio, en otras hubo pensamientos de abandono, las hay que dieron. Muchos pasos que no debían de haber dado, estamos las que cometimos errores y pecamos de la manera que no debíamos de haberlo hecho, mas el Padre llegó, tomó su brazo, nos cubrió en amor y dijo, "Es mía, es mi hija", y por lo tanto, de esta se levanta, de esta se para. De esta se edifica, de esta va a salir adelante porque yo tengo propósito en ella. Amén. Así que las distintas circunstancias de la vida, y alguna vez puede ser que pensemos, ¿y el Padre dónde estaba cuando esto me sucedió? Allí estaba el Padre, llorando también por las cosas que lloramos. Porque el Padre llora también. El Padre también lamenta porque no quiere vernos sufrir. Pero cuando sufrimos, aún con llanto, Él toma nuestra mano y dice, vamos, eso no es nada, te vas a reponer. De esta tú sales, de esta tú puedes, de esta sales adelante. ¿Dónde están los que te acusan? Si nadie te acusa, yo tampoco. Y si alguien te acusa, dice el Padre, yo estoy aquí para defenderte porque para eso soy tu Padre. Yo estoy aquí para protegerte porque para eso soy tu Padre. Y hay de aquel, dice, que se meta contigo porque se las tiene que ver conmigo, porque yo soy tu Padre, dice el Señor. Entonces el Padre ha estado presente con un amor incondicional. Un amor tan grande, un amor tan perfecto, un amor tan profundo que nada nos puede separar del amor de Dios. Usted puede decirle, "¿Sabes que papá, ya no te quiero?". Que espero que no sea así, pero digamos que. Y él le va a decir, "Bueno, con lo que a mí me importa que tú me quieras o no. Yo te quiero y eso es lo que más que suficiente". Él no está condicionando a decir, "Si mañana te levantas a las 5 para orar con el apóstol y lo haces por la próxima semana, yo te voy a amar más. Él te ama, te conectes o no te conectes, te levantes o no te levantes. El beneficio es nuestro, pero ¿qué es Él? El amor de Él no está condicionado como alguna vez nos pudieron condicionar a nosotras. Pórtate bien, si no, ya no te quiero. ¿Sí? ¿Te portaste mal? No te acerques a mí. Estoy enojado contigo por la manera en que ahora te comportaste. O estoy enojada, enojado contigo porque no tuviste las buenas notas que yo esperaba. Tú eras capaz de dar más. Si no te hubieras ido con tus amigas. Mire, el Padre solamente dice, lávate la cara y deja de llorar. Vamos, yo sigo amándote. Fallaste, tienes tus consecuencias, pero yo sigo amándote y te ayudo a salir de la consecuencia, te ayudo a salir del error, te perdono en la sangre de Cristo por el pecado cometido, te restauro y te levanto, te tomo de la mano y te pongo en lugares de honor a donde otros no pueden llegar, porque eres mi hija, porque yo te amo, porque yo te decidí para vivir y como yo te decidí, decidí, soy yo quien decide dónde vas a estar, cuándo vas a estar, cómo vas a estar, solamente aprovecha y avanza porque tienes la oportunidad. De tal manera. De tal manera. Mire, antes de que endulzaran nuestros oídos con palabras de amor, antes de que endulzaran nuestro corazón, ahí ahí se ríen, yo ya estoy viendo las sonrisas, pero antes de que eso llegara. El Padre nos dijo y nos continúa diciendo las palabras más bellas que hay. Tan bellas, tan especiales. Y que son palabras especiales y únicas para cada una. No hay palabras que puedan imitar el amor de Él, la manifestación de su amor. Y el día que llegamos y ya nos enamoramos y todo lo que viene con toda esa etapa de vida, nos emocionamos. Pero de tal manera nos amó Él, que Él está en amores y en emoción con nosotros toda la vida y todo el tiempo. Él se emociona con nosotras. Él vive la pasión de Padre con nosotras. Él vive la locura de amor con nosotras. Él vive verdaderamente el amor perfecto, el amor grande, el amor único, el amor que no cambia, el amor que trasciende tiempo y eternidad. Porque de tal manera nos amó. De tal manera nos amó que nos hizo sus hijas, que dio rescate por nosotras, dio a su hijo para poder tener ese amor de padre con hija. Porque si Jesucristo no hubiera estado, el amor del padre no lo hubiéramos podido vivir en la dimensión que lo estamos viviendo. Aplaude a mi hermana. Si usted quiere aplaudir, hágalo en toda la libertad y el todo el deseo que tiene de hacerlo. Así que de tal manera, wow. De tal manera encierra tanto. De tal manera es tan profundo. Cierre sus ojos y reciba ese amor de tal manera permita que se lo ministre ahora de tal manera. Sea llena del Padre, del amor de Padre, de tal manera. Para ti que tienes insatisfacciones en la vida, para ti que te sientes incompleta, Hoy está llenando todo ese vacío el Padre para permitirte que avances, para permitirte que te levantes, para permitirte que puedas hacer su voluntad. Y esas insatisfacciones Él las transforma en fuente de amor de Él. Para llenar tu vida. Ministra, papá, por favor, ministra. Solo tú puedes hacerlo. Solo tú puedes llegar a la profundidad y a la necesidad que pueda haber. Porque aun cuando sabemos que nos amas, necesitamos de la revelación de la grandeza de tu amor. Y venga ahora esa revelación. Tu vida no va a ser la misma a partir de hoy. Porque vas a empezar a disfrutar del amor del Padre en una dimensión mayor de lo que conocías. Vas a empezar a disfrutar de la grandeza de ese amor. Vas a llegar a vivir dimensiones tan grandes que te vas a despertar en la noche sintiendo el calor de su presencia, que vas a caminar por la mañana y vas a darte cuenta que Él te lleva de la mano como cuando llevas a un niño al colegio. Vas a disfrutar de la revelación del amor del Padre, que te vas a dar cuenta que la gente te empieza a ver con ojos distintos y es porque de ti fluirá tal amor que alcanzará a otros porque él quiere que otros también disfruten de tal manera el amor que él tiene fluyendo a través tuyo. Él dice que en tu hogar has tenido problemas, mas él está levantado desde hace tiempo para seguirte sosteniendo, no que lo va a hacer, sino que lo está haciendo. Estás con muchas dudas, mas yo dice el Padre te tengo en mi cuidado y jamás, pero jamás de los jamáses te voy a abandonar porque eres mi niña, porque eres mi hija, porque me gozo contigo, porque te tomo en mis brazos, porque tengo cantos de amor para ti. Cantos que yo he creado para cantártelos y para envolverte en mi amor y para llevarte en todo momento llenándote de mi amor, porque de tal manera te amo, de tal manera te amo, que a partir de hoy tu vida da un paso diferente. Reciba, mi hermana, reciba, 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 reciba. No se limite, esto es para todas las que estamos aquí. Orra y torro kirokita mai Qué hermoso es el Señor. Verdaderamente, eh, cuando entramos a hablar de este tema del amor, creo que podríamos hacer una vigilia hablando del amor, porque cuando empezamos a ver el amor que él tiene para nosotros es tan inmenso y yo le decía al Señor esta semana, ay Señor, pero que verdaderamente hablar de tu amor podemos encontrar tantas maneras de hacerlo. Y en esta, en esta en esta noche yo le voy a hablar del amor del hijo. Estamos hablando del amor del padre, del cuidado que él tiene para con nosotras, pero también hay un hijo y me llamaba mucho la atención del cuidado verdaderamente que el hijo tiene para con nosotras y el amor que Él ha derramado también por nosotras. Imagínense, empezó con el Padre y luego el Hijo viene a darlo todo. Y cuando dice todo, es todo por amor. Y ese amor, cuando yo empezaba a, a hablar, yo decía, Señor, pero en toda tu palabra, en todo el Nuevo Testamento, encontramos de ese amor perfecto, tanto del Padre como del Hijo. Y, y estamos hablando del unigénito Hijo de Dios. Y cuando yo hablaba, veía a este hijo unigénito, estamos hablando de un hijo que fue creado a la imagen de Dios, que fue hecho a la perfección. Pero llegando más allá y, y, y leyendo la escritura, yo decía: Este hijo fue engendrado por una mujer, bendita las mujeres que traemos hijos al mundo. ¿Verdad? Y las que todavía no lo han traído, llegará su momento de sentir que es tener un hijo y del amor que podemos tener hacia un hijo. El amor es grande y lo que podemos sentir por ellos es grande. Pero cuando yo veo el amor de este hijo hacia nosotros, yo digo: Tú pasaste un proceso tan grande y todo fue por amor. Todo lo hiciste es por amor. Él te ama a ti más de lo que tú puedes imaginarte. Entonces, estamos hablando del Hijo de Dios que fue único, que nació de una madre mortal y de un padre inmortal que es Dios Padre. Y por esta razón se le llama el unigénito Hijo de Dios. Entonces, cuando profeta Susana leía la porción de Juan 3:16, yo decía, hasta me quitó la porción. Porque hay tantas porciones, pero podemos extendernos más allá al cuidado y el amor que el Hijo tiene hacia nosotros. Porque no pudo haber un padre sin un hijo, ni un hijo sin un padre. Entonces estamos viendo cómo el cuidado de Dios viene. Y yo lo podía ver de una manera sobrenatural que dijo: Bueno, si sí, voy a dar un hijo, nacerá de una mujer. Bendita las mujeres que traemos hijos al mundo. Y bendita esta mujer a quien Dios utilizó para traer a su hijo. Pero ese hijo venía con un solo propósito. Y ese hijo venía con el propósito de demostrar su amor. Porque yo creo que el padre se preguntaba: ¿Cómo puedo demostrar mi amor? Y pensó en el Hijo. Viene el Hijo, nace el Hijo, y vemos, si vamos a la historia de todo el proceso que este hijo tuvo que pasar para venir al mundo, vemos que un hijo inclusive no nació en el mejor lugar, nació en un pesebre. Y ahorita viene la temporada donde muchos celebran el nacimiento de Jesús, pero verdaderamente él nació muchos años atrás. Y no, no tuvo lugar más acondicionado y más perfecto, él nació en un pesebre, pero todo tenía un propósito. Y ese propósito es que él desde ese momento estaba demostrando su amor por ti y por mí. Y cuando yo veo el amor de ese hijo hacia nosotros, puedo extenderme un poco más allá y si vamos a toda la historia y todo el proceso, él creció como todo un niño normal, pero todo era... ¿Para qué? Para entenderte a ti, para entenderme a mí, para poder conocer nuestro corazón y para poder decir verdaderamente, es necesario que yo pase este proceso para que mis hijas conozcan verdaderamente quién soy yo. O sea que cuando yo analizaba todo esto, yo le decía: Definitivamente tú me conoces mejor que nadie. Tú conoces mi vida mejor que nadie. Si el Padre me conoce, también tú me conoces. Porque. Tú llegaste a la tierra, estuviste en la tierra, caminaste como nosotros. Tus pies fueron llenos de polvo, caminaste tanto, pasaste quizás hambre, quizás pasaste frío, pero todo lo hiciste por amor. Ahora la pregunta que yo me hago en esta noche, cuántas de nosotras hemos caminado sin saber que hay un amor que va más allá y que nos cubre. Entonces, él quiere que nosotras conozcamos la grandeza de su amor. Yo no sé cuántas de nosotras muchas veces nos hemos sentido sin amor. Nos hemos sentido descubiertas. Nos hemos sentido abandonadas. Nos hemos sentido esas hijas que no tenemos el cuidado necesario. Quizás pasamos una infancia difícil donde no se nos demostró el amor. Pero yo en esta noche vengo a decirte que hay un hijo que sí. Sabe amar y ese hijo te está diciendo en esta noche, ya no estás sola, no camines más sola, no eres abandonada porque yo estoy contigo, yo te he redimido, yo te he levantado, yo te he restaurado y el amor del, del hijo en esta noche está sanando corazones, el amor de su hijo en esta noche está descendiendo en este lugar y si se dio cuenta desde que entramos a este lugar había una presencia preciosa y yo le decía, Señor, gracias por ese amor, gracias por ese cuidado, gracias por el amor que tú tienes para tus hijas, gracias porque verdaderamente solo en ti podemos encontrar lo que tanto buscamos, lo que tanto tratamos de encontrar, pero yo creo que ya no tenemos que buscar más porque el cuidado de Él está hacia nosotras, el cuidado de Él permanece para nosotras, entonces si nos damos cuenta él no se quedó simplemente con pasar un proceso de, de ser un hombre, sino que Él tomó un proceso que va mucho más allá. Porque yo creo que si nosotra, a nosotras como madres nos piden sacrificar a un hijo, no lo hacemos. Podemos amar demasiado, pero creo que le diríamos, lo siento, pero hasta ahí llega mi amor, ¿verdad? Hasta ahí, porque mi hijo para mí, mi hija es, es lo, lo mejor que tengo, es lo más hermoso que Dios me ha dado. Y yo, ¿cómo voy a sacrificar a un hijo mío por ti? No, mira cómo te las arreglas, pero creo que no lo puedo hacer. Pero si vemos a este hijo, no terminó ahí, él fue a la cruz del Calvario y él murió por ti y por mí. La palabra de Dios dice que Él fue desechado. Imagínate, fue inmolado. Él pasó todo un proceso de dolor y todo lo hizo por amor. Romano nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por ti y por mí. Y lo hizo solo por amor. Yo me imagino que en ese proceso que el Hijo vivió caminando hacia la cruz, Él sabía lo que venía. Pero Él decía, no importa, lo que estoy sufriendo y lo que estoy viviendo, lo estoy haciendo por amor. Lo estoy haciendo porque hay una humanidad que necesita conocer el amor. Hay una humanidad que necesita saber qué es el amor. Y ese amor yo lo estoy derramando. Y ese amor es el que ahora nos cubre. Ese amor es el que ahora nos levanta. Y ese amor es el que ahora nos sostiene. Ese amor es el que ahora te está sosteniendo. Cuando has tenido esos momentos de debilidades. Hay una mano poderosa que viene y te dice: No temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque donde quiera que tú vayas, yo voy contigo. ¿Te imaginas qué hermoso es sentir el amor de Dios? Cuando yo pongo a, cuando yo me pongo a ver ese amor, yo le digo, Señores, que no hay palabras para poderlo describir. No hay palabras y no hay un precio con que pagar lo que tú has hecho por nosotros. Diste lo más preciado, diste lo más hermoso que pudiste tener, pero a ti no te importó porque todo lo diste por amor. Y eso es que Él llevó a su Hijo a la cruz del Calvario, pero todo lo hizo por ti y por mí. Mi amada hermana, yo en esta noche quiero decirte que el amor de Él no tiene límites. El amor de Él está para llenarte. El amor de Él, ¿sabes qué es lo más lindo? Que ese amor no te juzga, que ese amor no te condena. Ese amor te levanta y te sostiene. Ese amor te cubre. Ese amor te arrulla. Y sabes cuán hermoso es extender tus brazos y ver los brazos de él extendidos hacia nosotros y dándonos de su amor Hermoseándonos. Profeta Susana decía hace un momento, qué hermoso es porque somos hermosas, pero somos hermosas porque tenemos el amor de Él sobre nosotras. Él nos cubre y nos levanta. Y en esta noche yo quiero decirte, ese amor está en casa y ese amor te está levantando. Ese amor te dice, no temas, camina, levántate porque yo estoy llenando tu corazón y yo te estoy llevando a esos sitiales donde tú puedas disfrutar de mi presencia y esa presencia es tan hermosa que cuando estamos en su presencia no queremos parar. Nosotras lloramos, no nos importa si nos va el maquillaje, no nos importa nada, porque cuando estamos con él, cuando estamos siendo hermoseadas de ese amor, es que yo no quiero parar. Yo quisiera que la noche fuera eterna y a mí me encanta cuando paso los momentos solas en, sola en casa. No es porque no quiera a mis hijos, no quiera a mi esposo, pero son los momentos que yo puedo tener de intimidad y son los momentos que yo puedo hermosearme de ese amor y puedo sentir los brazos de, de, de mi amado diciéndome cuánto me ama, diciéndome lo que yo significo para él. Yo no sé cuántas circunstancias tú has tenido que vivir, no sé cuántas situaciones difíciles tú has tenido que vivir y te has sentido abandonada. Te has sentido desesperada, te has sentido abatida y has pensado que nadie te ama. Y a lo mejor has dicho, ni mi padre ni mi madre me amó. ¿Cómo yo puedo tener ese amor? Pero no importa lo que tú hayas vivido o lo que hayas pasado, ese amor está ahora para levantarte y sanarte. Y no hay cosa más bella que poder sentir ese amor que el hijo tuvo hacia nosotras. Y ese amor ahora viene y nos levanta y nos dice, ven, camina, levántate, no temas, no estás sola. El padre dio a su hijo, pero lo hizo con un propósito, no porque no lo amara, sino porque él sabía que era la única razón que nosotras podríamos vivir y caminar en el amor de Él. Así que en esta noche creo que estamos hablando de un tema y decía al principio, si seguimos toda la noche no vamos a parar, porque verdaderamente hablar de Él y vemos en su palabra que Jesús dejó toda su gloria y sufrió por amor a ti, pero Él consideró que valía la pena. ¿Tú crees que valió la pena? Yo creo que valió la pena, porque por eso es que ahora estamos donde estamos. Y es por eso que somos lo que ahora somos, porque el amor de Él viene y nos levanta, nos sostiene, y ese amor está llegando a lo más profundo de tu corazón. Ahí donde está ese rechazo, el amor del, del Hijo viene ahora y te dice, suelta ese rechazo. Ya no te pertenece, porque mi amor lo cubre todo. Donde nos sentimos abandonadas, Él nos dice: Ya no te sientas más abandonada, porque yo estoy aquí para arrullarte, yo estoy aquí para sostenerte. Donde nos hemos sentido sin que alguien se interese por nosotros, hay alguien que sí, y esta noche te está diciendo. Estoy completamente interesada por ti o interesado por ti. Estoy completamente extendiendo mis brazos de amor para que tú te sientas ahora verdaderamente amada, cuidada y Entendimos que tenemos un Padre que nos cuida y nos ha tenido el cuidado desde que estábamos. Dice que Él tenía el cuidado aún desde antes que naciéramos, pero no le bastó con eso. Él dijo, bueno, también necesito tener, enviar a mi Hijo para poder salvarlos, para que entiendan verdaderamente ese amor. Su palabra dice que con amor eterno Él nos ha amado. Y ese amor eterno se extiende sobre nosotras esta noche. ¿Qué te parece si ahí donde estás tú levantas tus manos? Y si quieres ponerte de pie, ponte de pie. Pero vamos a dejar que ese amor del Hijo hoy nos llene. Y ese amor del Hijo hoy sea extendido sobre nuestras vidas. Y ese amor del Hijo ahora nos cubra. Y ahí donde está esa tristeza, le podamos decir, tristeza, ahora te vas porque no tienes más lugar en mi vida. Tristeza no tiene más lugar en mi corazón porque ahora yo recibo ese amor del Hijo. Y y ahora yo entiendo que yo soy amada en él, y que Él lo ha dado todo por amor, y que el amor de Él sobrepasa todas las cosas, no importa el desprecio, no importa lo que haya tenido que vivir, pero en esta noche el Señor te reviste y te hermosea de su amor y te cubre, porque para eso Él murió en la cruz del Calvario, donde Él llevó todo. Recuérdate que Él fue. Y no le importa. Portó el dolor porque él dijo: Yo sufriré el dolor porque no quiero que mis hijas estén sufriendo más. Y en esta noche, en el nombre de Jesús, yo vengo declarando que el amor del Hijo se ha derramado sobre tu vida. Yo vengo declarando que ahora ese amor te cubra y te envuelva. Ahí donde está esa fatiga, dile: Fatiga, tú no tienes lugar en mí porque ahora entiendo que tú lo hiciste todo. Ahí donde estaba esa desesperación esa tristeza porque no tenías amor ahora dile yo ya no estoy más sola porque yo tengo a alguien que me ama alguien que me quiere y alguien que me hermosea porque él dice en su palabra que con amor eterno él me ama y ese amor cuando dice eterno es eterno y él en esta noche te está llenando de su amor te está cubriendo de su amor y te está diciendo hija mía eres tú tú eres hija del amado tú eres hija del amado gracias señor porque ese amor que tú tienes para con nosotras gracias por haberlo dado todo gracias señor porque que a pesar de, de nuestras indiferencias, A pesar de lo que nosotros hemos sido, A ti no te ha importado nada, Señor. No importando nuestras fallas, No importando nuestra condición humana, Tú extiendes tu amor y nos cubres. Tú extiendes tus manos de amor y nos arrullas. Ahí está el amor de, del Hijo de Dios sobre tu vida. Y esta noche podemos decirle gracias, Hijo de Dios. Glorifique al Señor. Glorifiquémoslo. Mire, estamos tratando un tema que creo que está aclarando eh, la parte del Padre, del amor del Padre y la parte del, del amor del Hijo para que podamos entender cuál fue el propósito de cada uno de ellos y poder así comprender el amor de la Trinidad. Yo les quiero hablar del amor del Espíritu Santo, el canal que Dios el Padre dejó como el consolador para que por medio de él venga hacia nosotros ese amor que usted, que podamos entender ese amor y poder recibir ese amor. Así que yo quiero decirle y, y empezar con esto, con este pensamiento, usted dirá, pero si es tan real ese amor que me han predicado hoy, ¿por qué es que yo me siento lejos? ¿O por qué es que hay momentos que yo me siento apartada? ¿O por qué es que no siento ese amor? ¿O por qué es que me siento sola? ¿O por qué hay muchas preguntas que pudieras hacerte en los momentos donde has querido tener o has querido sentir el amor? De Dios el Padre, de Dios el Hijo de Dios el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es una, como le dije, una fuerza o no es lo que se nos ha dicho, ¿verdad? Que es una como un relámpago que viene a nuestras vidas. No, el Espíritu Santo es una persona. Por lo tanto, por ser Él, la parte de que hace que tengamos la comunión con los tres. El Espíritu Santo, por ser una persona, tiene sentimientos. Y una de las razones por las cuales nos sentimos que estamos lejos de Él, le puedo decir que con la enseñanza que hemos tenido hoy, no depende de Dios o del Espíritu Santo que nosotros sintamos o no sintamos el amor. Depende de cada una de nosotras. Dígale a la que está la parte tuya: es depende de ti que sientas el amor de Dios. El Espíritu Santo es tan, tan respetuoso, tan delicado. La persona del Espíritu Santo es tan especial que sabe cómo somos nosotras las mujeres de sensibles. Y cuando usted está enojada o cuando usted está triste, cuando usted está necesitada y no, le, no lo invita a él que sea parte, de esa área de su vida o esa, de ese tiempo que usted está viviendo, él se aparta y se queda a un lado y nosotros le decimos, "Señor, pero ¿por qué no te siento?" Porque nos ocupamos, le quiero decir esto, nos ocupamos tanto de la del momento que estamos viviendo que nos olvidamos que el Espíritu Santo está allí para atender cada una de nuestras necesidades. Y yo quiero que en este momento usted piense cuántas veces no hemos invitado al Espíritu Santo que tome el control de nuestras necesidades, que tome el control de, de, de las situaciones en que estamos viviendo y que le hemos, no lo hemos tomado en cuenta. Y yo hasta, lo puedo, hasta me lo puedo imaginar estando en la esquina de nuestra habitación esperando que nosotros lo invitemos. Y creo que... Es algo muy importante tener en cuenta al Espíritu Santo en todo lo que hagamos. Porque el Espíritu Santo no se hace, eh, no se tarda para ponernos atención cuando lo invitamos. Yo le puedo asegurar que usted tiene evidencias claras cuando usted lo ha invitado y le ha dicho, Ya no puedo más, Señor. ¿Quién se hace presente? Su presencia y su amor. Él no tarda para ponernos atención, mis hermanas. Yo no sé si usted se goza con eso, pero Él está alerta. Él está esperando escucharnos, decirle, Espíritu Santo, te necesito. Y Él va a correr a tomar atención de nuestra necesidad. Lo que sucede es de que nos olvidamos vivir para Dios, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Nos olvidamos que Él vive no solamente en el momento que queremos que Él se haga presente, sino Él vive en nosotros y Él vive por nosotros. Yo no sé si usted se goza, pero el entender que Él está allí todo el tiempo para mí es que me hace sentir especial. Dígale a la hermana que está a la par suya, Él te hace sentir especial. Venimos a vivir, hermanas. Con nuestro diario vivir venimos a, a, a caer en esclavitud de nuestros quehaceres. Venimos a caer en esclavitud del trabajo. Venimos a caer en esclavitud del servicio de la casa. Venimos a caer en esclavitud de los afanes de la vida. Y nos olvidamos de vivir en el amor del Espíritu Santo. Si usted lo cree, dele un fuerte amén al Señor. Yo creo, mis hermanas, que necesitamos entender que estas situaciones de la vida diaria nos aparta del amor del Espíritu Santo. Y tenemos que entender y caminar pensando todos los días que el Espíritu Santo nos está esperando, que lo invitemos a nuestras vidas. El Espíritu Santo está tan cerca de nosotros, tan cerca de usted, mi hermana que yo solo puedo ver que él está esperando que lo invitemos para él hacerse presente. Tenemos que déjeme decir esta palabra, desenredarnos de este mundo, desenredarnos de los afanes, soltarnos de los afanes para vivir con el Espíritu Santo, para invitarlo a él que se haga presente todos los días. Nosotros como hijas de Dios no tendríamos que vivir Etapas de soledad, ni etapas de depresión, ni etapas de, de nada, porque Él, como dijo el eh, profeta eh, Glorivela, murió en la cruz del Calvario para llevar allí todas nuestras necesidades, diga todas, todas nuestras necesidades. No tenemos por qué vivir en depresión, no tenemos por qué vivir en problemas por muy largo tiempo, porque yo creo que el Señor le ha puesto una sentencia a la situación que usted está viviendo y por lo tanto no podemos vivir más tiempo de lo que Él le puso el tiempo. Cuando yo digo que le puse una sentencia es porque hay un límite de tiempo para la situación en la que usted está viviendo. No podemos vivir más tiempo de ese, porque él ya dio la palabra. Entonces, el Espíritu Santo está ahí esperando que nosotros le lo invitemos. Lo acerquemos a nosotros. Yo no sé si ustedes cuántas están casadas acá. Y yo no sé cuántas de ustedes Esperan que su esposo les diga que las ama. Levanten la mano. Aguanten que solo dos. Realmente, nosotros las mujeres estamos esperando todos los días y a cada ratito que nos diga nuestro esposo que nos ama, ¿sí o no? O que nuestros hijos, como madres, nos digan que nos aman, ¿sí o no? Si usted es una como yo, pues yo digo amén a esto. Pero sabe una cosa. El Espíritu Santo nos lo dice todos los días, pero nosotros no le queremos escuchar. Estamos afanadas, cerramos nuestros oídos a la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo le ha querido hablar a usted temprano en la mañana y usted agarra la sábana de su cama y se da vuelta? Si usted, dice, si usted cree que le ha pasado eso, digan fuerte amén. Nosotros contristamos el Espíritu Santo, dice la palabra. ¿Y cómo lo contristamos? No queriéndole escuchar. Si su esposo se le ha acercado o su hijo se le ha acercado alguna vez y le ha dicho: Te amo, mamá, o te amo, mi amor, que le dice su esposo, pero usted dice: Ah, sí, sí, ya lo sé. ¿Usted cree que van a venir otra vez con el mismo ánimo a decírselo? No van a venir, se van a hacer a un lado y van a esperar que usted le diga. Me amás. No me has dicho que me amás. Entonces ellos van a volver a decírselo. Pero nosotros, las mujeres, tenemos que aprender, mis hermanas, a decir más la palabra te amo. Primeramente, a todos los que nos rodean, a nuestros hijos, a nuestro esposo. Y tomando en cuenta, primeramente, a Dios. Todos los días, mis hermanas, que no pase un día sin que usted le diga a Dios, te amo, Espíritu Santo, te amo, Jesús, te amo, acompáñame todo el día, todos los días. Y yo le puedo asegurar que usted va a tener una relación diferente con aquel que la creó, con aquel que todo lo que dijeron las profetas es real en su vida. Todo va a ser real, usted lo va a sentir, usted va a sentir la persona del Espíritu Santo a la par suya, derramando ese amor porque usted lo invita. Entonces, el primer punto es: no le hagamos desaires al Señor. La profeta Susana empezó con el, con el versículo de Sofonías 3:17, donde dice que Jehová ha callado de amores. Y cuando dice que ha callado de amores, quiere decir que ya no hay otra palabra que pueda expresar la dimensión que significa la palabra amarnos. No hay una palabra que pueda tener todo el contenido en ella para que nosotros podamos entender cuánto nos ha amado el Señor. Pero algo que nos aparta también es saber que hemos pecado que lo hemos contristado, pero no queremos reconciliarnos con Él. Y Él está esperando que nos reconciliemos con Él. Él ya sabe que pecamos, Él ya sabe que lo ignoramos todos los días, pero también Él está esperando que nos reconciliemos con Él todos los días. Y no toma mucho tiempo, mis hermanas, para invitar al Espíritu Santo. A que se acerque a nosotros y nosotros podemos decir Espíritu Santo, te necesito. Han oído esa canción de, de Lily Goodman que dice: Ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra sentido si no es con él. Cuando usted canta una canción y se la canta a él, porque el significado de esas palabras le llegan a lo profundo, le está diciendo usted que lo ama con las palabras que no puede encontrar para decirle que lo ama. Pero es importante que usted abra su corazón, mis hermanas, y podamos decirle, si tú callas de amor por mí, yo quiero callar de amor por ti también, Señor. Porque es cierto, Él nos ama, pero nosotros también tenemos que decírselo a Él, caminar con Él, enamorarlo, apasionarlo. Mire, si usted no apasiona a sus hijos, por su amor, no va a apasionar a Dios. Si usted no apasiona a su mamá y la embolata diciendo que la ama, no va a poder amar a Dios. Si usted no se apasiona en decirle a su esposo que lo ama y que no hay nadie más guapo que él, que él es el príncipe de su vida, que está enamoradísimo de su nariz grande y de sus pies grandes y de sus manos grandes. Si usted no se puede apasionar viéndolo lo feo de su esposo, viéndolo bonito, tampoco va a poder apasionarse con Dios y con el Espíritu Santo. No lo va a poder hacer. Porque si no le puedo decir a mi hermana que la tengo enfrente, que la amo y que me gusta como es, tampoco se lo voy a poder decir a Dios. Necesitamos declarar, hermanas, el amor que Dios puso en nosotros a todos los que nos rodean, pero también al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tenemos que abrir nuestra boca. Amén. Tenemos que expresar el amor. Sí, pero mi esposo me hace tantas cosas feas. No lo tome en cuenta. Tome en cuenta que él la vio bonita y que le prometió casarse con usted y ahí la tiene. <laughs> Dígame si sí o no usted hubiera querido tener hijos más bonitos, pero no los tuvo. ¿eh? Así que hámenos como están. No <laughs> están palos, están las tías. Entonces, <laughs> tenemos que abrir nuestra boca para demostrar que amamos. Entre nosotras, ¿cuánto nos decimos te amo? Sí lo decimos a veces de diente a labio, te amo mi hermana. Pero a qué, a aquel amor que se siente cuando usted lo abraza o cuando usted le dice, hermana ha estado pensando en ti, ¿sabes? El Señor me puso un pensamiento, posiblemente el Señor se lo haya puesto, pero nunca se lo dijo a la hermana. O sea, saber si será de Dios, a saber qué va a pensar la hermana. Tenemos que abrir nuestro corazón, hermanas, para decirle a Dios que lo amamos. El tiempo de la alabanza es que no debería de poder parar la hermana que nos dirige en la alabanza. Porque tendría que haber tanta palabra de amor en nosotros para Dios que no lo queremos soltar, que queremos dejar agarrarlo y que no se nos vaya. Pero eso va a surgir aquí en la casa cuando usted lo haga en su hogar. Si usted no tiene esa relación íntima con su esposo en su casa, en lo público se va a notar. ¿Acaso usted no se ha dado cuenta? Ay, esa pareja como que viene brava. Ay, estos dos como que la están pasando mal. ¿No se ha dado cuenta? Entonces, <laughs> entonces, es lo mismo la relación con Dios. Si usted no ha tenido esa, esa intimidad con él, se va a reflejar. Que pare la hermana de cantar Lorena, ya media hora Lorena. Te desesperas. Veamos cómo está nuestro corazón con la relación, mi hermana, con el Señor. Veamos cómo está nuestra relación con Él. Es que la pasión en su corazón está para agarrarlo y no soltarlo. Hasta que no me bendiga, Señor, no te suelto. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Ay, parece que no lo saben. ¿Quién lo dijo? Ah, yo quería que, que hablaran. Hasta que no me bendigas, no te suelto. ¿Cuántas tienen ese amor apasionado para Él hasta el punto de decirle, si tú no me bendices hoy, yo no me levanto de esta silla? ¿Cuántos han tenido esa necesidad de decirle al Señor, si tú no me das ese amor? Yo no me levanto de esta silla si tú no me hablas con la palabra. Yo no me levanto de esta silla porque yo te necesito. Yo quiero que tú me toques, Señor, que me transformes, porque el amor de Dios transforma a mis hermanas. Si usted es tocada por el amor de Dios, nunca va a ser la misma. Su boca va a hablar, su boca va a expresarle a él lo que él puede significar para su vida, el amor de Dios también la trae a usted libre. Cuando usted no tiene ese fluir del amor de Dios, hay cadenas que están en su vida que no le permite expresarse. Un corazón que recibe el amor de Dios está fuera de la prisión. Un corazón que sabe que ha sido perdonada por ese versículo que leo mi hermana Loribela, romanos 5.8. De tal manera Él nos ha amado, mis hermanas, que aunque fuimos pecadoras, Él nos ama con amor eterno. Y ahí es donde vemos que es incondicional ese amor. Porque no depende que yo haga bien o mal. Él me amó. Sea feo, sea bonita, Él me amó hermana y cuando entendemos que dios nos ha amado de esa manera usted es transformada es cambiada usted solo va a sentir que el amor de dios va a fluir en su corazón en su dentro de usted y no va a poder callar no va a poder callar es a esa dimensión que el Señor me decía, mis hijas necesitan conocer una dimensión diferente de mi amor, necesitan entrar a esa atmósfera de amor, ser envueltas, mis hermanas, donde no importe nada alrededor, sino solo Él y yo, porque su amor es tan real, es tan palpable, mis hermanas, el amor de Dios es tan palpable que nuestro corazón tendría... No tendría lugar en nuestro pecho para poder decir, Señor, yo conozco tu amor y quiero más de Él. Quiero más de ti, Señor. Quiero ser transformada en ese amor. ¿Se puede imaginar usted cómo el Padre se ha de gozar cuando le permitimos que ese amor entre a nuestros corazones? Todo el hecho de Dios el Padre, todo el hecho del, del Hijo, de, 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 de la labor. Del propósito del Hijo fue morir por amarnos. No hay otro propósito más que mostrarnos su amor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros detenernos e ignorar el corazón de Dios si su propósito de todo esto es mostrarnos su amor? ¿Por qué nos limitamos? ¿Por qué nos limitamos, mis hermanas, a entrar a esa bendición? ¿Por qué nos limitamos a, a entrar, a, a, a recibir ese amor? Pudieran haber muchas razones, muchas razones. Sí, que fui rechazada y mi corazón no lo quiere, pero usted tiene la palabra de Dios de lo que acaban de predicar, donde usted ha sido perdonada, donde usted ha sido liberada. Entonces el Señor quiere que introducirnos a una vida diferente cuando el Señor nos dice que vamos a ser transformadas renovadas es para introducirnos a este tiempo mire hay un hay dos estados con esto voy a concluir hay dos estados que podemos en, la, en las cuales podemos vivir. Podemos vivir momentáneamente en el amor de Dios o podemos vivir continuamente en el amor de Dios. Son dos estados. Y el Espíritu Santo a usted no la va a obligar a vivir en el amor de Dios. Pero usted sí puede decidir un momento del amor de Dios. Yo no quiero un momento de amor con mi esposo. ¿Por qué? Porque entonces me sentiría amada solamente cuando estoy a la par de Él. Yo quiero saber y vivir sabiendo que Él me ama, aunque Él esté lejos. Pero siento su amor. Entonces, una cosa es vivir un momento de amor o vivir en el estado diario, continuo, en el amor con Dios. Hay dos cosas. ¿Cuáles quiere decidir usted? ¿Vivir en amor? ¿En un continuo amor con Dios? O vivir un momento, un momento la puede satisfacer como una comida, verdad que sí. Usted quiere comer, tiene hambre, viene y come y se acabó. Usted viene al culto, recibe una bendición, se va y tuvo un momento de amores con el Señor. Pero otra cosa es vivir continuamente en amores con su Señor cuando usted va caminando afuera usted siente su amor cuando usted está dormida usted siente su amor cuando usted tiene problemas usted siente su amor se da cuenta la diferencia o sea y ahorita pienso esto cuando tenemos situaciones difíciles adversidades no significa que tengamos la ausencia de la presencia o del amor de Dios. Significa que Dios está ahí en medio de la adversidad esperando que le llamemos. ¿Se acuerdan lo que pasó con Lázaro? Se murió el gran amigo de Jesús. ¿Y qué dijo él? Le dijeron, "Señor, si tú estuvieras aquí no se hubiera muerto." ¿Qué dijo él? Alguien dice, "¿Qué pasó con él?" "Esperen", dice, "Yo voy a ir allá." Y él solo duerme. ¿Y los, las hermanas cómo estaban? Afligidas, creyendo de que como Jesús no había estado ahí, su hermano se había muerto. Pero entonces lo que me hace pensar es que Dios tiene todo en control. Y Él, aunque pareciera que no está presente en medio de la adversidad, Él está presente. Él solo nos hace esperar. Y hace que sepamos nosotros por qué es las circunstancias, por qué es el problema, por qué es la situación. Hasta el momento que le invitamos y le decimos, Señor, toma control de esta situación, porque yo no puedo. Entonces, el Espíritu Santo hace o da nacimiento a un amor fuera de lo común, mis hermanas. Usted empieza a sentir que ama a todo mundo. Aunque le ve las diferencias, pero usted siente que la ama. Porque ese es el amor de Dios. Tiene que haber algo dentro de usted que surge nuevo, diferente. Posiblemente usted dice: Sí, yo amo, amo aquí a mi hermana, pero con esas sus cosas prefiero mantenerme lejos. Imagínese si Dios hiciera eso con nosotros. Yo te amo, pero si no te portas bien, mejor me estoy lejos. El amor de Dios da un nacimiento. Una de un amor completamente diferente. Usted va a empezar a ver guapas a todo el mundo, va a ver guapo a todo el mundo, le va a gustar estar con la gente, va a querer estar con la gente porque hay un amor de Dios completamente fuera de lo común. Amén. Entonces, el Espíritu Santo se complace, mire, una de las de las Cosas que yo encuentro en la palabra, el Espíritu Santo se complace cuando usted alaba, cuando usted adora. ¿Sabe por qué? Porque ahí está el momento de intimidad con Él. Alábelo en la calle, en el auto, en el bus, en su casa, en la, aquí en la iglesia, donde quiera que vaya, llene su boca de alabanzas. Sofonías 3:17. Él callará de amores, Él callará para escucharla a usted. Y viera qué lindo es cuando Él le responde a usted después de que usted le ha hablado y le ha cantado y le ha adorado. Porque Él no se va a quedar sin decirle palabra. Él va a recibir lo que usted dice, pero también Él le va a contestar y usted va a poder llenarse de esa inmensidad. Entonces, el gozo de la evidencia del amor del Espíritu Santo es presente, no es mañana, es ahora. Salmos 11, eh, 16, 11 lo quiere leer en su casa. En tu presencia hay plenitud de gozo. Entonces, cuando estamos en su presencia, su amor fluye y nos llena de qué? De gozo, de plenitud, ni siquiera un poquito plenitud de gozo. O sea, ya no van a ver caras tristes, ni amargadas, ni calladas. ¿Por qué? Porque el gozo la va a hacer a usted hablar. Amén. Entonces, quiero terminar con esto. Usted puede... Determinar qué clase de relación quiere tener con Dios, con el Espíritu Santo y con el Hijo, de un momento o de siempre. Amén. Quiero pedirle que se ponga de pie. Romanos 5:5 dice: Porque el amor. Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuántas tienen el Espíritu Santo? Entonces usted tiene el amor de Dios. Amén. Padre amado, yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque sé que tú has revelado, Señor, sé que tú has descubierto ese amor. Hacia cada una de nosotras. Pero Padre, en este momento yo vengo orando por cada una de mis hermanas que sean tocadas, que sean transformadas y llevadas a una dimensión completamente diferente, Señor. Permítenos ser introducidas, Señor, a esa. Atmósfera, Señor, ese universo de tu amor, Espíritu Santo. Esta noche seamos tocadas, seamos transformadas, Señor, por tu poder, por tu misericordia. Háblele. Al Señor, háblele, al Señor, háblele. Y dígale, Padre, yo quiero invitarte, quiero invitarte, Señor, para que tú seas la persona que esté a mi lado siempre. Dígale, yo te necesito, Señor, necesito una relación contigo diferente, necesito tener tus amores continuamente, Señor. Pero también, dígale, Señor, te quiero pedir perdón. Dígale, Señor, te quiero pedir perdón por las veces que te he ignorado, por las veces que no te he invitado, por las veces que no te he hecho participe, Señor, de mi vida, de mis situaciones, de mis circunstancias, de mis problemas. Perdóname, Señor y permíteme, Espíritu Santo, que tu amor fluya en mi vida de tal manera que no pueda ignorarte, Señor. En el nombre de Jesús Padre, yo vengo ahora que con el poder de tu Espíritu Santo llene sus vidas, llene sus corazones, en el nombre de Jesús. Llene sus corazones a tal punto, papá, que podamos conocerte de otra manera, Señor. Que podamos conocerte en otra dimensión, Señor amado. Poder ser transformadas completamente por ese amor tuyo. Gracias, Señor. Gracias papá, gracias Espíritu de Dios. Y perdónanos Señor por vivir afanadas. Que el afán de este mundo Señor no nos aparte de tu amor. Así es María, recibe, recibe ese amor del Señor. Así es María, recíbelo. Y el nombre de Jesús. Aleluya, el Señor está visitando sus vidas. Reciba, reciba ese amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.